Muchos músicos empiezan a dar a conocer porque es una red social de videos. ¿Cuántos usuarios tiene a nivel mundial? 1.900 millones por mes. El asunto es que hay muchos de estos usuarios que producen contenido, que son los protagonistas, son comunicadores, que son los que se pasaron a llamar YouTubers. Una nueva profesión, trabajo, pasatiempo, una forma de comunicar. Y el asunto es que en Uruguay hay varios jóvenes que se han sentido apasionados por la lectura y encontraron en YouTube la forma de transmitir lo que vivieron, las experiencias que vivieron con distintos libros. Tienen dinámicas, invitan a la gente a jugar con ellos y hay cerca de 10. Nosotros conocimos a 2 que incluso han conseguido trabajo de booktubers. Hola, yo soy Gian del blog What a Life. Toda mi familia básicamente lee. Mi madre es maestra, mi tía... No, mi abuela es maestra. Y todos, desde chico, la lectura está en mi vida. Mi tía me regaló los primeros libros de Harry Potter y fue como... Después del primero, necesitaba más. Necesitaba más libros, más libros, más libros. Y mi tía me traía. Y yo, gracias tía, gracias. Mi tía me creó, básicamente creó esto, que soy tipo el lector de ahora. Gracias, tía. Si estás viendo esto, gracias. Mi casa no era una casa de lectores, entonces tampoco era una cosa que a cada rato me llovían los libros. ¿Cuál fue tu primer libro? Mi primer libro fue Inseparables, de Care Santos, que era justamente una temática ahí media preadolescente, adolescente, que a la vez creo que es eso lo que busca un adolescente, sentirse identificado con el protagonista. Y era lo que a mí me pasaba. Justo era un libro que contaba más o menos lo que me estaba pasando a mí y fue eso también creo que lo que ayudó a que a mí me enganchara. Tengo un canal de YouTube, tengo un blog donde también hago reseñas y una cuenta en Instagram dedicada a los libros. ¿Qué es un booktuber? Booktuber es una persona que habla de libros, haciendo lo que sea, ya sea reseñas, tags, hauls, challenge, desafíos, podemos hacer todo. ¿Qué es lo que dijiste en el medio? ¿Talks, tags? ¿Qué es eso? Tags son como preguntas y le pones un, no sé, el tag del... libro aburrido. Y a decir, este libro aburrido, ¿por qué tal cosa? Este libro, tal otra. Este libro... Siempre la idea es ser creativo y si podemos crear nosotros mismos los tags, mucho mejor. ¿Cuántos videos vas subiendo? Hasta ahora voy unos 80, 81, por ahí, sí. ¿Cada cuánto haces un video? Actualmente estoy en una maratón, la maratón de septiembre, que estoy subiendo 3 videos por semana, pero es como una excepción del mes en realidad, porque me toma pila de trabajo. Yo leo por mes unos 3, 4, 5 libros, ahí esa es la media. Hablar de libros, que es lo que más hablo, pero también de series, de películas, como que vincular todos los temas y que el canal también sea un poco de todo y que no sea algo monótono. Como youtuber, mi mayor logro hasta el momento fue que me contactaron de ANEP y de la Embajada de Francia para hacer ahí un video ahí en conjunto, para llevarlo a las escuelas, a los liceos. Y para mí eso fue re importante. Mi mayor logro fue dar una charla a la Feria del Libro. Que yo lo veía de chico, era tipo, ay, la Feria del Libro, están los autores más grandes de Uruguay, viene gente internacional. Y este año estuve yo dando una charla con gente viéndome, fue como, wow, wow. Muy copado. Un montón de términos nuevos. TikTok, ¿cómo es? Tags. Los tags, creo que son los hashtags, ¿no? Con los que ponen. Con las consignas. Por eso es todo un mundo nuevo lo de los booktubers. Y recordar que también acaba de abrir la Feria Internacional del Libro para todos los que apasionados de la lectura. ¿Y cuántos niños que quieren ser youtubers? Así que si habrá campo laboral por ahí, ¿no? Y va, lo que te guste lo puedes presentar ahí. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres hacer? Youtuber. Sí. Divino, pero lo importante es comunicar algo lindo. Tal cual. Hacemos una tanda y ya venimos. Prepárense para pensar porque viene Filosofía para Todos.